Hoy nos acompaña en Panam Post Antonio Ledesma. Él fue alcalde metropolitano de Caracas, alcalde reelecto, perseguido por el régimen, encarcelado, ahora en el exilio. Sería bueno que comenzáramos hablando, haciendo un diagnóstico general de la situación de Venezuela en cuanto a dos aspectos importantes, democracia y corrupción. Justamente hace pocas semanas, eh, The Economist sacaba su eh, índice global de... Eh, de democracias en el mundo de 2020, en el que ubica a Venezuela en la última clasificación, en la clasificación de los regímenes totalitarios. Eh, igualmente, Transparencia Internacional sacaba también hace poco su índice de transparencia en el que Venezuela aparece entre los países más corruptos del mundo. Esto lamentablemente no es una novedad. Pero en este caso hay una particularidad. Desde 2019 hay un gobierno interino que es el gobierno interino de Juan Guaidó. ¿Qué, qué pasa en este caso? Pudiéramos decir que tal vez eh, Guaidó no, no logró, desde el gobierno interino, eh, devolver de la democracia a Venezuela y combatir también la corrupción. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Y sobre este tema que estás tocando, lo que vemos que ocurre en Venezuela en estos últimos años eh, representa. El, el hecho de corrupción más grotesco, más brutal, más grande desde que Cristóbal Colón descubrió nuestra tierra eh, en 1498. En eh, la sola cita del monto eh, robado, eh, sustraído irregularmente, eh, que. Se manejan con distintos montos, algunos hablan de 400 mil, otros llegan a asegurar que la cifra supera los 600 mil millones de dólares. Eh, algunos de esos eh, dineros han sido localizados en cuentas en Suiza, en Estados Unidos, en Portugal, en Inglaterra. Eh, nos permiten eh, caracterizar a esta era de Chávez y Maduro como la era de la letrina de la corrupción. Y por eso eh, pudiéramos también concluir que se identifica la corrupción como una de las causas de esta pobreza atroz que acusa el 90% de la población venezolana, sí. que la corrupción es una de las causas del descalabro del sistema sanitario, de los hospitales, eh, que en vez de tener equipos, en vez de tener quirófanos, equipados, que en vez de tener eh, centros para atender las emergencias esos centros están colapsados porque el dinero dispuesto para los hospitales se lo robaron como también se robaron los dineros que habían sido asignados para hacerle mantenimiento a los acueductos de Venezuela y por eso hay escasez hasta de agua potable. El dinero eh, que se administró en PDVSA fue también distraído de manera irregular. De allí que esa es una de las cuentas pendientes que tiene el pueblo de Venezuela: de que se haga justicia, no que se haga venganza, sino justicia, claro. porque cada vez que se hace un homenaje para recordar al niño que murió por desnutrido, o al venezolano que murió porque no pudo hacerse la diálisis y por su padecimiento renal perdió la vida, o a la mujer venezolana que no pudo hacerse la quimioterapia para tratarse de un cáncer de mama. Todo eso eh, tiene que hacerse, eh, producir un eco presente que hubo una banda delincuencial que asaltó las finanzas públicas venezolanas. Cuando uno habla, por ejemplo, de escasez de alimentos, no puede dejar de recordar lo que pasó con los negociados de Pudreval. miles de toneladas perdidas eh, porque unos cuantos zánganos o pícaros se dedicaron a hacer trapisondas con los dólares preferenciales. Cuando uno escucha, por ejemplo, que mueren personas porque acusan problemas de SIDA o seres humanos que padecen de sarampión o de bisteria, uno puede dejar de recordar las denuncias que hizo Transparencia Venezuela, por ejemplo, cuando presentó un informe con una narrativa, con argumentos y datos muy precisos e incontrovertibles, de cómo el dinero, 400, 500, 600 mil millones de dólares que se asignó al Ministerio de Sanidad, se lo robaron. Así que eso es un hecho que está a la vista de todos. Que se, se hayan presentado. La... El mismo un miembro del gobierno interino, como Julio Borges, también ha pedido que haya una rendición de cuentas, que eso sí. lo, se lo, eso lo hemos dicho al presidente Guaidó. No tiene Juan Guaidó que cargar con la cruz. De los pecados de uno u otro colaborador que haya sido señalado en presuntas eh, comisiones de, de hechos irregulares. Cada quien claro. que asume su responsabilidad. Ese sí, es un claro. ejemplo que tenemos que dar de cara al futuro. Sí, justo eso le quería preguntar. Eh, en ese caso, eh, hablar de la corrupción en el régimen sería interminable. Prácticamente no terminamos nunca, ¿no? Y sabemos que, pues, la solución es salir del régimen. Sin embargo, en el caso de la oposición, también criticamos la corrupción porque, pues, son casos que sí queremos que se corrijan. Eh, en ese caso, ¿cómo ve en general el gobierno interino de Juan Guaidó, eh, tomando en cuenta pues, estos casos que se han presentado? Hubo casos como el Cucutazo, el caso de las cartas de buena conducta en la Asamblea Nacional a Alex Saab, y en general el gobierno interino de Juan Guaidó, que pues eh, lamentablemente no ha logrado ese prometido eh, cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. O perdón, en el otro orden, ¿no? Cese de la usurpación, eh, sí, gobierno de transición y elecciones libres. Bueno, por eso estamos persistiendo, porque estamos luchando con una corporación criminal. Se trata de una lucha sencilla. Desde luego que se han cometido errores, pero creo que para mí lo clave a partir de este momento es ver cómo enmendamos la plana, cómo los que han tenido la responsabilidad de conducir la estrategia producen un golpe de timón, un giro, y podemos hablar, y pudiéramos hablar de un adelante de la instalación de un eje de conducción, de un comando de resistencia, de un eje conductual de la lucha opositora con fe de rata. Con esto quiero decir que tiene que ser libre de infiltrados y que todas estas experiencias acumuladas en los últimos meses sirvan de aldabonazos. Para que, no, para que tengamos cuidado a la hora de nuestro tránsito y no volver a tropezarnos con la misma piedra. Cuando dice el libre de infiltrados, ¿te cree que ha habido infiltrados en el gobierno de Juan Guaidó? Bueno, me refiero a, a todos estos personajes que usaron sus posiciones en el Congreso y en la Asamblea Nacional para darle, sí. por ejemplo, cartas de buena conducta a los, a los, a los testaferros de, del régimen de Maduro o a los que se prestaron para asaltar los símbolos de los distintos partidos políticos que han sido confiscados por, por el régimen dictatorial. A eso me refiero. De allí que de todo en la viña del Señor. Lo importante es que estemos nosotros atentos a ver cómo eh, nos, nos protegemos de esas infiltraciones que el régimen puso en marcha para crear problemas como en efecto los ha creado en el, en, en el escenario opositor. Sí, cuando le comentaba lo del de el prometido mantra de de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, ¿usted cree que debería mantenerse en ese orden? ¿O cree que es viable hablar de elecciones eh, con el régimen aún en el poder? Se lo pregunto porque hace poco el diario ABC de España... Este, eh, hablaba justamente de un supuesto pacto de que se estaba eh, buscando eh, para lograr elecciones regionales libres a cambio de garantizarle a Maduro mantenerse en el poder hasta 2025. Es que Sobre eso, en lo personal, he fijado posición. Creo que aquí hay un objetivo supremo, que es la libertad de Venezuela, para, para poder hablar con propiedad de posibles elecciones libres. Primero tenemos que recuperar la libertad de Venezuela. El cese Entonces, de la usurpación la gente, primero. Sí, la libertad de Venezuela, como se le quiera sí. llamar, cese de la usurpación, desalojo de la tiranía, intervención humanitaria. Claro. En Venezuela no hay institución que esté a salvo del asalto de un régimen que las ha convertido en aparatos que le sirven sí. o bien para fusilar judicialmente como lo hacen en este... Espurio, Tribunal Supremo de Justicia, a venezolanos que, que disientan del régimen o para organizar eh, la metralla investigativa en una contaloría que no controla al Poder Ejecutivo, pero que sirve de, 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 de una eh, chiporra de, sí. de, para, para atropellar a, a los disidentes del régimen. En Venezuela no hay separación de poderes. En Venezuela no hay Estado de Derecho. Por eso lo clave es primero la libertad y luego hablar de la relación, que es comenzar por elecciones presidenciales libres y soberanas, para luego instalar ese gobierno que tendrá una labor de gobierno de transición, de gobierno de emergencia, que va a ser la etapa más difícil y para lo cual será necesario uno, que todos los... Los liderazgos de Venezuela, políticos, civiles, gremiales, empresariales, estén dispuestos a suscribir un pacto de Estado. Un es decir, usted, man de sí. Estado, ¿Usted mantiene, de ¿Usted mantiene que no se debe negociar con Maduro. Hemos hecho diálogos y negociaciones y han sido fallidos porque no honran la palabra. Sí. Eh, sobre el tema humanitario, de nuestra parte siempre ha habido una palabra clamando eh, justicia y atención. Dos millones de venezolanos que acusan una emergencia eh, por alimentos, por medicina. Y recuerde usted que se hizo un diálogo a finales del año 2016. Ese diálogo terminó eh, con un pliego que fue firmado por representantes de la oposición y representantes de, del régimen. Allá estaba Jorge Rodríguez representando a Maduro. Hubo cuatro puntos en los que se acordaron. Uno de ellos fue que el régimen permitiera el ingreso de la ayuda humanitaria para afilar a los venezolanos, todo eso lo incumplieron, prometieron eh, liberar a los presos políticos y de 73 presos que habían en mayo de ese año pasamos a, a tener más de mil personas privadas de libertad a finales del año 2016 y más de 130 muertos entre febrero y julio del año 2017. Ese, ese incumplimiento de ese acuerdo... Pues dio pie a que el actual cardenal, eh, el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Parolín, hiciera público un, una carta eh, con un reproche muy serio de parte del, del, del Santo Padre Francisco a, a, la, a la deshonra eh, de, ese, de ese acuerdo de diálogo por parte de Maduro. Por lo tanto, a nosotros no nos ha faltado la vocación de diálogo. Siempre hemos tenido... La voluntad de resolver la crisis de Venezuela por la vía pacífica, por eso hemos dialogado, por la vía de una negociación, por eso se han intentado negociaciones que terminan siendo parodias. Hemos transitado la vía de la consulta popular, hemos hecho revocatorios, hemos participado en plebiscitos, en consultas, hemos tomado los caminos electorales, aún con todas las trampas que pone en su, en su, en su ruta el régimen. La última elección competitiva fue la del 2015. Se ganó la Asamblea Nacional por las dos terceras partes, o sea, mayoría calificada, y todavía sí, claro. estos diputados, muchos están en el exilio, están perseguidos, eh, no reciben a veces ni salario y se mantienen desacato la Asamblea Nacional. De allí que yo no creo en cuentos chinos, y me voy a tropezar dos, tres veces con la misma piedra. Eh, esa banda delincuencial no respeta diálogos, usa los diálogos como trampa para, para cazar incautos y ganar tiempo y sobrevivir en su tarea de, de seguir martirizando al pueblo de Venezuela. Sí, justo en ese artículo de ABC que le comentaba el diario ABC. Eh, habla de que en ese supuesto pacto aparecerían la Unión Europea y Estados Unidos como supuestos como posibles mediadores no en el caso de la Unión Europea ya desde el año pasado eh, han venido intentando esta vía han venido intentando buscar una mediación una negociación para lo que fue este fraude del 6 de diciembre eh, cree que en el caso de Estados Unidos eh, puede venir un cambio un giro en la política exterior hacia Venezuela ahora con biden en la casa Blanca que pueda terminar beneficiando al régimen por ejemplo como levantamiento de sanciones o más diálogos? Si nos atenemos a la declaración del nuevo secretario de Estado, no hay ningún giro. Se mantiene la misma caracterización que viene desde el gobierno del presidente Donald Trump. Y además, pudiéramos decir, desde el gobierno del presidente Bush, del presidente Clinton, incluso antes con la lista Clinton, después con las sanciones que aplicó el presidente Obama y quien, por supuesto, arrió la mecha fue el presidente Donald Trump. Pero repito, en esta nueva administración que preside el presidente Joe Biden, hemos escuchado, por ejemplo, expresiones muy duras contra el régimen de Maduro, llegando incluso a decir el nuevo secretario de Estado en una conferencia eh, oficial en, en la Cámara de Senadores del Congreso de Estados Unidos razones para pensar que se puedan levantar las sanciones, sanciones que no son contra el pueblo. Es mentira que en Venezuela no hay comida por las sanciones. Eh, la nueva, la señora que fue de Venezuela de la ONU, la relatora, ha debido sí. vida a los bodegones, a los bodegones que hay en distintos lugares de Caracas, donde un pequeño porcentaje de esas personas que tienen dólares, que tienen ingresos, pueden hacer compras. Así que no están prohibidos ni los ingresos de, de alimentos ni, ni de medicina. Eh, ¿Cómo se explica que puedan decir que no hay gasolina por por las sanciones? que tienen que ver las sanciones con aquel acto insólito de Chávez despidiendo 22 mil trabajadores de petróleo de Venezuela? Por eso están en quiebra las refinerías, porque el talento humano que formó la democracia lo, lo echó a la calle, como, los votó como un perro Hugo Chávez, y por eso miles de trabajadores tuvieron que huir de Venezuela, y están ahorita en Japón o están en. En, en, en Alemania, o están en Qatar, o están en Dubái, o están en Brasil, o están en Colombia, o están en Houston, en los Estados Unidos. Imagínense usted que el, el, el Irak, que tiene sanciones de Estados Unidos, le vende gasolina a Maduro. De allí es que es un problema que tenemos que ver muy bien y no caer en, el, en la trampa de ese estribillo de que las sanciones eh, son la consecuencia de que no hay luz. Si los apagones en Venezuela... Eh, los viene padeciendo el pueblo mucho antes de que se hablara de las sanciones y los problemas de, del bombeo del agua que sale de, 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 de Camatagua o de Taguasa, de los valles del Tuy viene ocurriendo mucho antes de que se hablara de las sanciones y no habían sanciones cuando ya ocurrió el escándalo de Pudreval y no habían sanciones cuando se hicieron denuncias sobre el saqueo de los dineros. Ese cuento, ningún venezolano ni ningún observador internacional para concluir en que la verdadera causa de lo que ocurre en Venezuela, esta tragedia humanitaria, es que la gran sanción que de verdad perjudica a los venezolanos es la usurpación de los poderes públicos por parte de Nicolás Maduro. Sí, justo ahora que comentó, mencionó el caso de la relatora especial de la ONU, quería hacer un paréntesis ahí, pareciera que el régimen está tratando de buscar cierta legitimidad internacional. ¿Cree que con este balance, este informe que ella presentó, en el que prácticamente se responsabiliza de las sanciones a la crisis que ocurre en Venezuela, cree que se le lava la cara al régimen de cierta manera, que está consiguiendo el régimen de alguna manera lavarse la cara en la comunidad internacional? No se puede lavar, la, no se puede lavar la cara a alguien con agua sucia. Y mm. todo lo que se, todo lo que se pueda remojar en un lavamano, se ensucia. Cuando se habla de las detenciones arbitrarias, se habla de las torturas, sí. se habla de los crímenes de lesa humanidad. Esta, este relámpago informe de esta ciudadana, que de una u otra manera tiene como una relación eh, ideológica con este esperpento que, que martiriza a los venezolanos, no va a eclipsar ni va a estar por encima de informes muy bien eh, sustentados como. El que presentó la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, la señora Bachelet, o como las denuncias formuladas en la Corte Penal Internacional por el señor Luis Almagro, secretario general de la OEA. Allí están sustanciadas, están certificadas eh, todas las denuncias que responsabilizan a Maduro y a su corte como responsables de crímenes de lesa humanidad. Miles de personas que han sido asesinadas por la vía extrajudicial. Las muertes que han generado todo tipo de controversias dentro y fuera de Venezuela, la del concejal Fernando Albán, que lo torturaron y después sí. lanzaron su cadáver desde el piso 10 del edificio donde está la tumba, en Plaza Venezuela, sí. de la manera como le, le quitaron la vida al capitán Rafael Acosta Arevalo, lo torturaron, le partieron todos los huesos, le reventaron los tímpanos, de la manera como ajusticiaron, como acribillaron en tiempo real, porque eso de 2018, al inspector Oscar Pérez y a sus compañeros en una casa, en una morada ubicada en la parroquia Junquito de Caracas, y cómo actualmente siguen torturando a oficiales que están este, secuestrados en los calabozos de la Vigesín. Un calabozo que llaman el cuarto, de los, el cuarto de los locos, otro que llaman el, el ascensor, y cuando no es en la Vigesín, es en la tumba donde está, por ejemplo, siendo torturado. El hijo del general Baduel, o el de Venezuela. De allí que eso, eso está más que evidente. Y esas denuncias están cursando en la Corte Penal Internacional. Sí, justamente, justo ahora que menciona la Corte Penal Internacional, acaba de ser electo el nuevo fiscal de la Corte Penal Internacional, el británico, el señor Karim Khan, en sustitución de Fatou Fenzova. Eh, estas denuncias que están en la Corte Penal Internacional, que han quizás estado archivadas por tanto tiempo, ¿cree que con esta nueva elección, que con este nuevo fiscal puedan tal vez eh, tener un rumbo, eh, evaluarse finalmente, acelerarse? Es la aspiración que tenemos los venezolanos de que se puedan superar las trabas, eh, las demoras injustificadas, como ocurrió en esta era en la que actuó como fiscal la señora Bensouda. De estos temas hemos hablado en reuniones privadas a las cuales he, he asistido en La Haya, reuniones privadas dentro de la sede de la Corte Penal Internacional, donde hemos, ido, hemos acudido a presentar pruebas. Eh, que fundamentan todas estas estas denuncias y seguimos trabajando en eso eh, pero esto que usted me pregunta eh, y, y lo que la gente eh, por lo que la gente se sorprende, por ejemplo, de saber que el gobierno de Maduro tiene un, un, un sillón en la, en, en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU que es una gran contradicción sí. es como que si, se, si en, el, en el paraíso invitaran al diablo o es como si nombraran como miembro del Consejo del Vaticano este, a un pederasta, o como si en una escuela de niños se, se nombrara allí a un sádico. Eso ocurre lamentablemente. Y son esas cosas insólitas eh, que ponen en entredicho la, la moral de las instituciones que están llamadas a luchar contra quienes contraríen valores y principios. Eh, esto de la señora Benzoda, que retrasó el proceso del caso de Venezuela, eh, el hecho de que en la ONU Maduro tenga un sillón en la Comisión eh, de Derechos eh, Humanos, eh, todo lo que acabamos de ver con esta relatora que fue a Venezuela a decir eh, que lo que es blanco es negro y que lo que es negro es blanco, cosa que nadie que nadie cree, eh, lo que nos advierte es que el diablo anda suelto, porque eh, eh, a, a diablo, al diablo se le derrotó en la cruz del Calvario, pero el diablo no ha desaparecido. El diablo está por allí en todos los en todas las partes. Es la no se, puede, no se puede entonces eh, es, tener... El, 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 es la moralidad, lo que no tenemos es bajar la guardia eh, y seguir pendientes de que esta lucha es difícil, porque estamos luchando contra enemigos súper poderosos que tienen dinero sucio, dinero del narcotráfico, dinero, dinero de la corrupción dinero que se deriva de, de los negociados con el oro venezolano, el oro ensangrentado, de ahí que ante eso hace falta que estemos que estemos acoplados, que estemos coordinados, que estemos en una unidad de, de la boquita para afuera, sino una unidad de conciencia, de corazón, de verdad de saber que la situación es cada día más difícil, que los venezolanos son eh, rehenes de esta narcotiranía porque en Venezuela lo que hay es un gran campo de concentración. Ya el territorio venezolano representa, como lo he denunciado en otras ocasiones, el campo de concentración más grande de la historia de la humanidad, porque son venezolanos que están secuestrados, que están acorralados por el hambre, por la crisis de salud, por la crisis de servicios públicos, cuando no es el problema del agua, es de la luz o del gas o de la gasolina. Y por eso la gente huye, huye todos los días hacia Colombia, hacia Brasil. Y protagonizan esas largas caminatas a ver sí. si consiguen poner el pie en una tierra ajena que les brinda alguna oportunidad de mejores condiciones de vida. Justo esa situación que usted eh, menciona, Venezuela con un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el, la reciente declaración, el de reciente informe de esta relatora especial de la ONU, ¿no se puede tener mucha esperanza, no se puede confiar entonces en organismos como la ONU? No, yo creo que estos son casos que no van a torcerle eh, la brújula eh, ni, ni el brazo a quienes realmente deben tomar las grandes decisiones eh, en, en esa organización, como ocurre también en, en la OEA. Lo que pasa es que esta corporación criminal tiene muchos socios. Estamos hablando de una corporación criminal que tiene alianzas eh, de los que forman parte del Foro de Sao Paulo o del Grupo de Puebla. Que tienen intereses comunes y se ayudan unos con otros. Allí es que hay que estar frente a esta amenaza de esta corporación criminal. Lo que nos corresponde a nosotros es trabajar también de manera coordinada. Quiero volver un segundo al tema de Estados Unidos. Usted mencionó con el presidente Donald Trump se encendió la mecha. El presidente Donald Trump no, solo, no solamente impuso una serie de sanciones duras al régimen, también puso precio a la cabeza de. Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y varios colaboradores cercanos al régimen eh, también eh, eh, logró, lideró este apoyo, este respaldo internacional a Guaidó para que se lograra eh, un reconocimiento de más de 60 países. Sin embargo, no se logró el objetivo y salió el presidente Donald Trump. ¿Cree que se perdió una oportunidad de oro mientras Donald Trump estuvo en la Casa Blanca? Sí, fue una gran oportunidad, pero lo que no podemos es perder la, la esperanza. Yo creo que eso es lo que tiene más valor para nosotros en este momento. Eh, hacer un gran esfuerzo eh, que implica tener autocrítica, tener capacidad para rectificar y tener voluntad para poder establecer un nuevo eje de conducción de la resistencia venezolana con algunas características, vale decir, que sea inclusivo y no sectario. Que tenga una estrategia con objetivos políticos, no puede ser un simple eje electoralista, debe tener un objetivo supremo de orden político, que es primero lograr la libertad de Venezuela, que tenga mucha eh, capacidad de, de, de luchar, asistidos por valores como la ética, para evitar infiltraciones, para evitar torceduras en el camino, como ha ocurrido con estos alacranes. Sí. Yo creo que eh, eh, y además mucho altruismo cuando hablo de, de, de este desprendimiento es que todos eh, digamos primero liberemos a Venezuela y después vemos cómo cada quien defiende sus proyectos grupales o personales, lo cual va, va a requerir que transcurra mucho tiempo, porque reconstruir a Venezuela eh, implica eh, que el liderazgo político. El tiene que estar ganado a contribuir con sacrificio para que Venezuela pueda levantarse de su ceniza. Usted habló de esperanza. ¿Cuál es la esperanza de los venezolanos en este momento? Si el diálogo, eh, esas negociaciones ya no es la vía, eh, ¿sigue siendo la única vía la intervención internacional, la intervención extranjera? ¿Y cómo? No, es una de las vías que no se puede descartar. Allí está, por ejemplo, el TIAR. Eso no depende sino de la conciencia con que asuman ese instrumento los, que, los gobiernos que están representados en el seno de la OEA. Y está, por otra parte, el concepto de responsabilidad de proteger. Ese concepto de responsabilidad de proteger no es otra cosa que la obligación que tiene la comunidad internacional de socorrer a un pueblo, a una ciudadanía, estamos hablando de más de 25 millones de seres humanos que están siendo víctimas de una serie de arbitrariedades. Eh, todas las dimensiones que dan pie a la activación del concepto de responsabilidad de proteger se pudieran aplicar en Venezuela. Para mí en Venezuela hay un genocidio en cámara lenta, todos los días mueren personas. Para mí en Venezuela hay crímenes de guerra, porque lo que hicieron con Oscar Pérez, por ejemplo, eh, la manera como lo asesinaron, eso fue un crimen de guerra, ese ciudadano se había rendido. Eh, lo que están haciendo con los, con los pemones, con los hermanos indígenas venezolanos, son, son atentados contra la etnia venezolana, además de esta catástrofe humanitaria. Eso confirma que el régimen de Maduro, por acción o por omisión, no está en capacidad de resolver el problema de la alimentación. Por eso en Venezuela hay una, una hambruna generalizada. La gente ha perdido masa muscular. Eh, no puede resolver el problema de la salud. En Venezuela todos los días mueren personas por enfermedades renales, sarampión, paludismo, mal de chagas, dengue o ahora con la COVID-19. No puede tampoco garantizar la seguridad porque el territorio de Venezuela no lo controla ni el mismo Maduro. Maduro tiene parte del territorio, pero él comparte el control del territorio con las bandas, las megabandas. Cuando no es el Coqui, es el Tren de Aragua, o es la banda del Picure, o la banda que gobierna el territorio del Zulia. ¿La, o guerrilla, son los, la guerrilla colombiana o son, también. O son, o son la far o el L.N. como se ha demostrado en estos últimos días, en las denuncias que hizo en su oportunidad el presidente Iván Duque, que confirman que por lo menos en 12 estados de Venezuela hay campamentos del L.N. hay operaciones de, de la FARC, que en el estado Zulia operan a sus anchas el cartel de Juárez, el cartel de ja que los PRANES hacen eh, todo tipo, cometen todo tipo de fechorías desde los centros penitenciarios donde presiden gobiernos paralelos. En definitiva, Venezuela está en manos del AMPA, y cuando no es el AMPA es del terrorismo, o, con las, o de las operaciones que tiene Maduro con eh, el, las transnacionales del narcotráfico, que son una amenaza junto con las operaciones militares de Irán, por ejemplo, en el territorio venezolano, son una amenaza para nuestro hemisferio. Sí, cambiando un poquito de tema, eh, ¿qué opina usted de este mecanismo que utilizó el gobierno interino para extender, para prolongar su mandato, que fue el de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional? Algunos países como República Dominicana, como Panamá, que han, le han retirado las credenciales al embajador de Guaidó, eh, la Unión Europea evita llamarlo presidente, lo llama líder de, de Venezuela. Eh, ¿Cree que sigue habiendo un gobierno interino en Venezuela? Está, ¿Constitucionalmente mantiene todavía este, eh, esa base constitucional? Un gobierno interino que debe tener como objetivo supremo eh, la liberación de Venezuela. Eh, no se trata de un gobierno que entre en una competencia con la narcotiranía, que maneja el dinero del narcotráfico, que maneja el dinero de las drogas, que maneja el dinero que entra por lo que queda de petróleo, que maneja el oro que tiene en el Banco Central. Se habla de que en los últimos días han dispuesto de toneladas de oro que sacan de manera subrepticia del ente emisor de Venezuela venido a menos. Tiene que ser un gobierno interino con un objetivo muy bien definido en el plano de la estrategia a la que hice referencia cuando reclamaba una, una estrategia coherente, apalancada por una, por una dirigencia, por un liderazgo que esté comprometido desde el punto de vista organizacional, disciplinario y ético, a ser posible que logremos ese objetivo supremo que es la libertad de Venezuela. Pero si ¿sí hay ese gobierno interino en este momento o hace falta conformar un, un nuevo eh, gobierno, digamos, de transición? Es que yo creo que el gobierno de transición es una fase. Es la fase eh, que se podrá eh, comenzar a desarrollar cuando se desaloje la narcotiranía de los poderes que está usurpando. Sí. Le pregunto porque, digamos, la, la crisis que, que ha enfrentado el gobierno interino eh, ha sido no solamente externa, ¿no?, eh, en cuanto a, a lo diplomático, también interna. Hemos, dicho como, hemos visto cómo ha habido varias renuncias, por ejemplo, el caso de Vanessa Newman, Tamara Suju, eh, también estuvo Humberto Calderón eh, Berti, eh, Luis Pacheco de PDVSA, eh, Luisa Palacios en CITGO, Ricardo Villasmil del Banco Central de Venezuela… Eh, ¿Se ha venido desmoronando el, el gobierno interino lentamente? Creo que yo, yo, yo más bien veo eh, esas decisiones personales como advertencias a tomar en cuenta. Porque algo tiene que estar sucediendo para que usted me hable de esa cascada de, de, de renuncia. Y que lo importante es que tanto los que han renunciado como los que se mantienen eh, nos pongamos de acuerdo en lograr lo que realmente le interesa a unos y otros, que es la libertad de Venezuela. Aquí no puede haber un objetivo diferente a eso. Ni podemos nosotros distraernos en, en este tipo de escaramuzas que pueden terminar oscureciéndonos el horizonte. Ahora, eh, para rechazar lo que fue el fraude del 6 de diciembre, ¿no? también para buscar base, eh, digamos, legítima, popular, para la extensión del mandato, se realizó también el pasado diciembre... Eh, la consulta popular que impulsó eh, Juan Guaidó. ¿Para qué ha servido esta consulta, esta nueva consulta? Bueno, para que, yo, yo creo que para que confirmemos que este régimen no sale ni con diálogo falso, ni con negociaciones falsas, ni con consultas que no tengan un, un, una razón de ser que para mí es en cese de la usurpación. Lo que no podemos es hacer consultas para terminar promoviendo elecciones, eh, elecciones regionales. Yo respeto mucho a los liderazgos locales. Yo vengo de, de, claro. de ser parte de ese elenco de, de liderazgos locales. Fui alcalde, fui gobernador, eh, fui diputado en mi estado, en mi estado natal. Pero en este momento, eh, los gobernadores, eh, eh, por ejemplo, eh, terminan siendo eh, opacados por la figura esa insólita de los llamados protectores y hay sí. gobernadores que se van jefes de, de, de personal, porque terminan es pagando la nómina cuando les dan los recursos. De allí que aquí el verdadero objetivo tiene que ser primero la libertad de Venezuela para hablar de elecciones presidenciales libres. Sí, digamos, dado estas situaciones que ha ocurrido, ¿cree que vamos bien, como dice Guaidó, vamos bien, vamos por el buen camino o hace falta un nuevo liderazgo, un refrescamiento en la oposición? Yo creo que este, tenemos que apurar el paso y, y, y asegurar la ruta. Porque usted puede ir muy apurado o puede creer que va muy bien, pero si no tiene una ruta definida y una brújula en la mano, por más vaquiano que sea, o lo muerde una serpiente o una cascabel que salga de un bogote o una cuneta, o terminará extraviado en ese laberinto. ¿No vamos bien por el momento entonces? Yo digo que siempre habrá posibilidad de mirar el futuro con optimismo. Es lo único útil. Yo siempre tengo a flor de labio esa, esa reflexión de Winston Churchill cuando dijo que lo único útil cuando se está luchando contra un adversario tan peligroso como en aquel tiempo era Hitler y ahora es Maduro, o esta narcotiranía, lo que cabe es ser optimista. Sí, y, pararse todos los días y pararse todos los días con la determinación de eh, esperanzadora de que vamos a salir de esa narcotiranía. Hay otros liderazgos que parece que estuvieran buscando eh, tomar la batuta en este momento. Estuvo Enrique Capriles durante el año pasado tratando de eh, conseguir eh, que la Unión Europea eh, fuera a observar la, lo que fue el fraude del 6 de diciembre, finalmente no lo logró, pero pareciera que Enrique Capriles por un lado estaba buscando... Eh, volver al escenario político a liderar nuevamente a la oposición. También está el caso de Leopoldo López desde, desde España y también haciendo pues, estas giras internacionales. Eh, quería preguntarle cómo ve estos dos liderazgos y también aprovecho a preguntarle, ya que está usted allá, si se ha reunido con Leopoldo López, si ha habido algunas reuniones y, y cuál, es, cuál ha sido su trabajo en, en el exterior y si ha habido reuniones con Leopoldo López. He conversado con muchos líderes de la oposición, porque creo que todos son necesarios, todos son útiles. Y ahorita Venezuela lo que necesita es como un equipo donde cada quien eh, defienda una posición y cumpla una responsabilidad. Porque si seguimos dándole prelación a los antagonismos o si nos, nos, nos resignamos a que cada quien eh, haga su, propio, su, propia, su propia jugada, vamos a terminar per perdiendo el juego. Como lo que quiero es que ganemos, que triunfemos, yo estoy dispuesto a ayudar desde la más humilde posición que pueda ocupar para lograr que haya esa armonía entre los líderes que usted acaba de citar, que todos son necesarios y todos han tenido una presencia y una significación a lo largo de estos últimos años. Sí. Para terminar, quisiera que nos paseáramos por los nombres de algunos de estos líderes de la oposición y ver si muy brevemente pudiéramos definir con una palabra alguno de ellos. ¿Cómo, cómo definiría, por ejemplo, usted a Juan Guaidó? Bueno, yo creo que como, como un líder emergente. Leopoldo López. Yo creo que eh, víctima, víctima de la opresión. Enrique Capriles. Un, un líder constante maría corina machado la mujer de, 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 de coraje del coraje Lorenzo mendoza bueno un hombre exitoso y antonio Ledesma creo que el, yo sería eh, persistente persistente <laughs> en la defensa de mi idea Sí, le doy las gracias, le doy las gracias a Antonio Ledesma. Muchísimas gracias por habernos acompañado acá en exclusiva para Panampos Post con esta entrevista.